Bienvenidos a nuestro curso virtual de geografía para el segundo grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: demuestro mi amistad cuando no agredo a mis compañeros. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre las actividades económicas. Las actividades económicas son todas aquellas actividades que realiza el ser humano para conseguir bienes y servicios y así poder satisfacer sus necesidades. Estas actividades económicas se clasifican en tres grandes sectores. Por un lado tenemos el sector primario, que a su vez se subdivide en dos tipos. Vamos a tener actividades del sector primario de tipo extractivo y actividades del sector primario de tipo productivo. Dentro del extractivo vamos a encontrar actividades que solamente requieren una simple extracción de los recursos en la naturaleza. Por ejemplo, la pesca, la minería, la tala, la caza, entre otros. Mientras que en las actividades productivas sí se requiere un trabajo previo para recién aprovechar los recursos de la naturaleza. En este caso estamos hablando de la agricultura y la ganadería. Por otro lado, tenemos el sector secundario. En el sector secundario vamos a encontrar aquellas actividades transformativas. Todas las materias primas y todos los recursos que se han extraído de las actividades primarias acá pueden ser procesadas y transformadas. Por eso acá vamos a encontrar a las fábricas, a las industrias, la manufactura, la construcción, entre otros. Y por último tenemos el sector terciario, también llamado sector de actividades distributivas, porque acá básicamente vamos a encontrar servicios, la comunicación, el comercio, el turismo, la educación, la salud, la seguridad, etcétera. Hoy día solamente vamos a tratar el tema de la pesca. La pesca es aquella actividad económica que consiste en la extracción de recursos hidrobiológicos. Y atentos acá, porque cuando hablamos de pesca no solamente nos referimos a los peces que están en el mar, sino a todo tipo de recurso hidro, que significa agua, y biológico, que significa que tiene vida. Por ejemplo, también vamos a encontrar mariscos, ¿no? Es un caso. Entonces, la pesca como actividad económica es importante a nivel nacional. Nosotros, como sociedad que nos encontramos en la zona costera, debemos consumir pescado en nuestra dieta aproximadamente 3 veces por semana. Lamentablemente eso no ocurre, tal vez por estas condiciones de pandemia, pero debería ser lo normal. Somos una sociedad bastante cercana al mar, por lo tanto debemos consumir abundante pescado. ¿Cómo aporta la pesca a la economía? Bueno, principalmente en el Perú existe pesca de tipo artesanal, más rústica, y los pescadores salen beneficiados ellos mismos y lo que venden a los mercados, con lo cual nos beneficiamos nosotros. ¿Cuáles son los tipos de pesca que nosotros vamos a encontrar? Bueno, existe diferente tipo de clasificación. En este caso, vamos a partir según la tecnología, por ejemplo. Vamos a encontrar una pesca de tipo artesanal, que es aquella que se realiza en embarcaciones pequeñas. Se usan balsas medianas, pequeñas, bastante rudimentarias, que no tienen más que unos remos, un motor y cosas bastante simples. A su vez, como son embarcaciones pequeñas, solamente alcanzan pocos trabajadores, uno, dos, hasta tres pescadores por balsa. Se usa para eso implementos sencillos. ¿Qué tipo de implementos? Incluso solamente guantes o ni guantes, unas botas. En el caso de la costa norte, los implementos y las embarcaciones son estas balsas, a las cuales se les llama caballitos de totora. Usan hilo de pescar, redes de pescar y no tienen más. Es su herramienta de trabajo diario.
No es muy costoso, no es muy desarrollado, no es muy tecnológico y por todas esas razones tienen una poca extracción. Extraen poco de el mar. Y básicamente lo que pueden ellos pescar está destinado al consumo humano directo. Entonces, decimos que la pesca artesanal es la base alimenticia de muchas familias en el Perú, porque lo que ellos pescan en su labor diaria les sirve para alimentarse ellos mismos, alimentar de repente a algunos visitantes que van a las zonas de las playas y ellos ofrecen el servicio de comida, y el resto lo venden a los mayoristas, a los grandes mercados mayoristas, donde recién llega a tu mercado y tú puedes conseguirlo a un menor precio. Esta es la característica de la pesca artesanal. Pocos trabajadores, balsas pequeñas, herramientas sencillas y poca cantidad de producción o extracción, ¿no? Peces valorizados en 10, 15 kilos aproximadamente. Por otro lado, vamos a encontrar un tipo de pesca, la cual se llama pesca industrial. En este tipo de pesca, sí se usan grandes embarcaciones. Y como son embarcaciones grandes, modernas, puede contener a muchos trabajadores. Estos trabajadores van a ser generalmente capacitados, incluso llegándose a tener en este tipo de embarcaciones a ingenieros. ¿Por qué? Porque esas embarcaciones tienen alta tecnología. Al tener una alta tecnología, requiere un manejo adecuado. No cualquier persona puede acceder a manejar este tipo de embarcación. Y eso ocurre porque, como son embarcaciones grandes, con una buena tecnología, la producción que ellos sacan del mar es abundante. Extraen más de 100 kilos de pescado constantemente. Y las embarcaciones incluso llegan a ser tan grandes que dentro de las mismas embarcaciones se emplea un procesamiento para transformar ahí en la misma embarcación ese pescado que ha sido extraído en otros recursos derivados, como conservas de pescado, harina de pescado, aceite de pescado. Una vez que ha sido procesado, se exporta. Son productos de exportación de alta calidad. Es por eso que no puede hacerlo una persona que ha aprendido la pesca en su labor diaria, que lo ha aprendido de su papá, de su abuelo. No pueden trabajar en ese tipo de pesca industrial. Se requiere un conocimiento mayor, superior, específico, ¿no? Tecnológico. Por lo tanto, esta producción que se ha extraído en la pesca industrial no sirve para el consumo de las personas, no es destinado para los mercados y para las familias, sino que al emplear técnicas modernas y procesar los productos, son vendidos a otros países. En el Perú, además de este tipo de pesca, vamos a encontrar una pesca fluvial que se desarrolla en los ríos, con F, fluvial. Una pesca lacustre que se desarrolla en lagos, sobre todo de la sierra. Y lo que acabamos de conversar, que viene a ser la pesca marítima, que se desarrolla en el mar. Hay que conocer algunos datos importantes sobre la pesca en nuestro país. Por ejemplo, acá tenemos nuestro mapa del Perú. Yo no le he colocado los nombres porque tú ya debes saberlos de memoria. Eso ya lo hemos hecho con anticipación el año pasado. Entonces, en el departamento de Piura, por ejemplo, vamos a encontrar el primer puerto pesquero, conocido como el puerto de Paita. Recuerden, el departamento de Piura. Ahora, ¿qué departamento es reconocido por ser el primer extractor de pescado? Desde la década de los 60-70 viene a ser el departamento de Ancash. Por otro lado, ¿por qué se reconoce al departamento de Junín? Lo que estamos señalando es Junín, por ser el primer productor de trucha. Ese pescado que tú ves ahí es la trucha. Y por último, Arequipa es reconocido por ser el primer extractor de camarones. Por eso decíamos recursos hidrobiológicos, no solamente peces. Bueno, ahora tenemos que conversar también sobre la silvicultura. La silvicultura se define como aquella actividad económica, ya sabes, del sector primario,
que consiste en la extracción de recursos forestales. ¿A qué nos referimos con recursos forestales? Con la madera. Es decir, la tala. La tala de árboles es igual a la silvicultura. No se usa de como sinónimos, ya que muchos consideran que la tala es la extracción de árboles, pero sin medida, sin cuidado. Eso tiene otro término y ahora lo vamos a conocer. Los recursos madereros se clasifican de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos árboles medicinales, que son aquellos destinados, debido a sus propiedades curativas, a mejorar la salud. Como por ejemplo la manzanilla, los aceites, el girasol, el olivo, el eucalipto, el llantén, el aloe vera, entre otros. Vamos a encontrar árboles de tipo industrial, aquellos que están destinados para las industrias, como por ejemplo el lino para la elaboración de ropa, de prendas, de telas, el cáñamo con el cual se hacen soguillas, por ejemplo, el algodón para la ropa, el azúcar, entre otros. Y vamos a encontrar también plantas o árboles de tipo ornamental, que están destinados para servir como adornos. Y es normal, hay mucha demanda, hasta antes de la pandemia, de este tipo de árboles, sobre todo las pequeñas sábilas, las pequeñas plantitas que no consumen mucho espacio, no demandan mucho tiempo y decoran muy bien los ambientes, sobre todo ambientes pequeños como los departamentos que están de moda. A esto se le agrega, por ejemplo, las orquídeas, las rosas, entre otras plantas. ¿Cuáles son los principales recursos que tiene el Perú? Bueno, tenemos que mencionar al algarrobo, típico de la costa norte, del departamento de Lambayeque, y con esto se elabora la algarrobina. El guayacán también crece en la zona norte, en los departamentos de Tumbes y Piura, y con este árbol se elaboran los pisos de madera. El eucalipto, que crece en la Sierra del Perú y tiene propiedades curativas para enfermedades respiratorias. Ha sido de mucha demanda en esta época, ya que se cree que puede combatir el SARS-CoV-2. La caoba, que es considerada la madera más fina del mundo, y con esta madera se elabora diferente tipo de mueble. Ahora, en algún momento de la historia del Perú, esta caoba estuvo en peligro de extinción. Eso quiere decir que talaban tanto este árbol y no replantaban, no reforestaban, que estuvo a punto de extinguirse, ya no iba a haber más caoba. Incluso salieron textos despidiéndose de la caoba. Adiós caoba, decía el texto. Mucho se talaba y no se plantaba. Felizmente se han tomado las medidas políticas necesarias y ya podemos decir que no se encuentra en peligro de extinción. La lupuna, que viene a ser el árbol más alto del Perú, que mide hasta 60 metros. Y con esto se elabora, por ejemplo, el triplay. La quina, que es el árbol más representativo porque se encuentra en nuestro escudo nacional. Acá tenemos que conversar sobre el término tala y deforestación. La tala es el aprovechamiento de los recursos madereros, mientras que la deforestación es el aprovechamiento de los recursos sin un criterio de desarrollo sostenible. Eso quiere decir que talan tanto y no vuelven a plantar que con el paso del tiempo ya no va a haber ese árbol. Para que un árbol crezca en todo su esplendor demora como mínimo 40, 45 años en todo su apogeo. Y una persona pues lo va a talar en minutos. Y si es una empresa, una gran empresa que extrae madera, lo va a talar en segundos ese árbol. Tanto ha demorado en crecer 50 años para que en segundos lo corten. Por eso es que ocurre la deforestación. Y la deforestación trae otros problemas consigo. Porque recuerda que los árboles, sobre todo de la Amazonía de América, son el pulmón del mundo. Si no hay árboles, el oxígeno del ambiente se va a ir contaminando poco a poco.
entre otros. Tiene también otros beneficios, pero ese es el más rescatable por ahora. Primera pregunta de nuestra autoevaluación, a ver qué nos dice. Es una actividad que consiste en la extracción de recursos hidrobiológicos, minería, pesca o silvicultura. Muy bien, tú ya sabes que estamos hablando de la pesca. La pregunta número 2 nos dice, ¿en qué región geográfica del Perú se practica la silvicultura? ¿Será en la costa, en la sierra o en la selva? Recuerda, principalmente los bosques de la selva son los talados, por lo tanto en la región amazónica. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.